siempre hacer este fandango, que ya van 23 años de fandango. Y no es nada fácil, créanme. Eso implica mucho trabajo, desde muy temprano, desde cuando tenemos que estar pues viendo la cuestión de que se hagan los tamales, que se hagan las tortas, que se los buñuelos. Pero por cierto, quiero que le aplaudan aquí a nuestras amigas que nos apoyaron con los buñuelos, ¿no? Porque miren, además, nosotros siempre hacemos año con año un taller de laudería y hemos tenido la fortuna de que mucha gente también llega, como a veces no llega, pero aquí lo importante es que ahora sí que cuando te metes te aguantas y no te puedes rajar, ¿no? Y esto de hacer este fandango es una cosa, la verdad que es algo personal, ¿no? Porque lo tenemos que hacer, porque pues yo siempre soy de esa línea de que si nos metemos algo, pues tenemos que mantenerlo. Y pues hacemos un taller de laudería. Aquí hay dos chavos que estaban aquí. Aquí está uno, pasa para acá, y el otro se me perdió. ¿Dónde está? Ah, vente para acá. Estos dos chavos son parte de otros dos más que vienen a hacer su instrumento al taller de laudería, ¿no? Y cuando ellos vienen aquí, se están viviendo una semana aquí, pagan por este taller, y con estos talleres también lo que hacemos es poder pues hacer que estas cosas funcionen, ¿no? Los proyectos culturales son eso. Hacen que las cosas se den, porque pues estas cosas que ustedes ven las hemos logrado con el paso del tiempo, ¿no? No nos las da el gobierno, no nos da el ayuntamiento, es nuestro, y con esto podemos hacer estos fandangos, con la solidaridad de la gente como ellos que vinieron y nos dijeron: nosotros hacemos los buñuelos, dame el material. Y ellas se pusieron desde muy temprano a hacer unos buñuelitos de queso, ¿no? Tampoco es fácil hacer buñuelos de queso, pero los hicieron. Hoy, en el transcurso del día, mucha gente estuvo trayendo dulces para los niños, para los dulceros, y mucha gente más, que de los que están ahí con el Breco, con Pancho, que nos ayudan, y el personal también de ayudantía del ayuntamiento que vino a ayudarnos también a montar todas las carpas, porque es lo que le digo, que es, créanme, ¿no? Poner carpas, poner luces, quitar carpas, a la hora que terminemos, siempre es difícil. Pero sí, lo hacemos, ¿no? Lo hacemos con todo gusto. Este año, como todo, tuvimos muchas historias, ¿no? Yo en particular le quiero dedicar este fandango a mi padre, que este año se nos fue, ¿no? Y que gracias a él, pues yo tuve a bien tener una jarana, ¿no? Que la cambió, era albañil, él la cambió por hacer una cocina en una casa, y él pudo hacerse de esa jarana para regalármela a mí, y gracias a él pues es que yo aprendí a tocar la jarana, y yo tomé la decisión de tomar esto un camino de vida para la música y la tradición. Y bueno, pues ahora que Dios me lo bendiga, que esté en el cielo, y yo sé que pues está mejor, ¿no? Y bueno, pues lo recordamos. Y este fandango pues se lo dedicamos con todo el corazón a él, ¿no? Que no está. También se lo dedicamos a todos los amigos que no están, a los amigos que siempre pues han sido parte de esta historia, ¿no? A los que fundaron este grupo, a los que pues la vida los ha llevado por otro camino, pero siempre han tenido a bien compartir la música, pues también se lo dedicamos, ¿no? Y este proyecto pues va a caminar, ¿no? Ahora con nuestros hijos, porque ya tenemos la fortuna de que pues nuestros hijos estén aquí en el fandango, ¿no? Cuando nosotros éramos chamacos de 15 años y andábamos tocando y nos preguntábamos qué iba a pasar, pues esto es lo que ha pasado, ¿no? Lo que ha pasado es que están ahí ahora nuestra familia ahí tocando y disfrutando nuestra música. Para nosotros la música no es un negocio, es una forma de vivir, de mantenernos unidos, de mantenernos vivos, de mantenernos compartiendo,
no sé qué opinen, pero si quieren, pues agarramos las piñatas y les damos en la chingada de una vez. Los niños que están aquí, que partan las piñatas.